En este video quiero hablarte de dos herramientas que yo utilizo mucho y son Glide y Flutterflow. Y vamos a hacer una comparativa respecto a los precios, las funcionalidades y qué plataforma es mejor para ti dependiendo de lo que estés desarrollando. Sin más, comenzamos este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge de Sin Código. Yo soy desarrollador visual, desarrollo aplicaciones sin tocar el código y netamente con arrastrar y soltar elementos. Dentro del trabajo que yo realizo, trabajo con dos plataformas, las cuales quiero traerte contigo, porque mucha gente me pregunta, Jorge, ¿cuál es esa plataforma que me permite de mejor manera crear una aplicación? ¿O cuál es esa plataforma que es robusta para el caso de aplicación que yo necesito construir? Bueno, pues en ese caso vamos a revisar primero Glide. Glide es esa opción que es súper intuitiva, súper sencilla, iniciar a desarrollar aplicaciones. Nos permite aplicaciones web apps. Web app necesita simplemente un navegador dentro de tu teléfono, tu ordenador o lo que sea, y va a poder funcionar. Por otro lado está Flutterflow. Flutterflow es una opción que nos permite crear aplicaciones nativas, es decir, que instalas en Android y en iOS. Entonces, desde ahí también podemos crear aplicaciones que son bastante robustas también. Vamos a comenzar primero revisando lo que son los precios, porque esto creo que nos interesa a todos. Glide, para lo que son las aplicaciones, porque también tienen páginas, tiene 4 planes. El primero es el plan gratuito, donde tú no pagas nada. Este plan te permite por aplicación tener 500 registros o filas. Un registro es básicamente una línea, imagínalo como si fuera un Excel. Tú tienes una línea que puede ser de información, puede ser un producto con su nombre, precio, imágenes, descripción, o puede ser un usuario con su nombre, correo, ID, teléfono, etcétera, etcétera, dirección, lo que sea. Esas son las filas y estas filas van por aplicación. En este plan gratuito nosotros tenemos lo siguiente: el poder trabajar con las aplicaciones. Luego tenemos las 500 filas o registros. Las ediciones también aquí se cuentan y solo vas a poder tener 1000 ediciones por una aplicación mensualmente. Cuando ya pase el mes vas a tener nuevamente 1000 ediciones, y esto involucra si tienes algún cambio de algún elemento. Por ejemplo, si quieres cambiar el nombre de ti como usuario dentro de la aplicación, cambias el nombre, entonces ya cuenta como una edición. Vas a poder trabajar con aplicaciones públicas dentro de este plan gratuito, y cuando trabajas con transacciones, pagos, tienes un fee o una comisión de un 10%. Esa comisión, decirte que solo aplica cuando tú estás trabajando con las compras en el app a través de Stripe. Si estás en este plan gratuito, bueno, pues un 10% va a Glide y a Stripe. Otra cosa que tienes que saber es el branding de Glide, es decir, la marca de agua, el creado por Glide, o que diga hecho por Glide, va a estar muy presente. Incluso Glide tiene un pop-up el cual se te muestra cuando tú tienes una aplicación gratuita. Entonces deberás saber de que un cliente o cualquier otra persona va a poder ver que tú creaste la aplicación con Glide en este plan. Vas a tener un almacenamiento de 100 megabytes, 100 megabytes para poder almacenar imágenes, archivos de video, documentos o ese tipo de elementos adicionales que quieras almacenar o guardar dentro de tu aplicación. El dominio, acerca del URL o link para ingreso, va a tener el dominio de glideapp.io. Tenemos también por aquí pines del mapa. Glide tiene una función para trabajar con mapa y geolocalización y solo te permite 10 en la versión gratuita, al igual que firmas. En la pantalla de Glide, para algunas aplicaciones es necesario firmar para constar de que se hizo algún cambio o lo que tu aplicación requiera, y nos permite 10 firmas en este plan gratuito. Por otro lado, para automatizaciones, Glide tiene una integración directa con lo que es Zapier, donde mensualmente podemos utilizar hasta 100 SAPs, 100 acciones de Zapier. Ya pasando a lo que son los planes Pro, privados y Enterprise, ya comenzamos a pagar básicamente para poder usarlos. Algo muy importante es que este plan Pro, si lo pagas mensual, tiene un costo de $32, y si lo pagas anual ya bajan las cuotas hasta $24. Este plan
Pro incluye lo siguiente: más capacidad de registro, es decir, tú vas a poder tener más datos, hasta 25.000, es lo que sugiere acá, actualizaciones ilimitadas y también algo que estaba olvidando que es importante, también vas a poder ver tu aplicación en una tablet y en un ordenador, se va a ver la pantalla completa. Las transacciones en este caso ya pasan de 10% a un 2%, es decir, tú tienes mayor ganancia cuando estás ya en un plan pago de las compras que se hagan a través de Stripe en tu aplicación. No vas a tener lo que es el branding de Glide, va a decir creado por ti, en ningún lado va a decir creado por Glide, entonces eso también es una gran ventaja. Y el almacenamiento aumenta, de los 100 megas que teníamos inicialmente, aquí ya pasamos a tener 10 gigas. También vamos a poder personalizar nuestro dominio de nuestra aplicación, porque recordemos que en una web app como es la que nos provee Glide, solo necesitamos un link para poder ir al navegador y en el navegador ver nuestra aplicación. Los archivos que vamos a poder subir son hasta 1 giga y luego también podemos tener actualizaciones más rápido, básicamente es eso. Tenemos más acciones del PIN o más trabajo con los mapas y ilimitadas firmas, ilimitadas acciones de Zapier y también la gestión de Google Workspace, ¿ok? Entonces eso tenemos en un plan Pro. Generalmente cuando tú pagas una aplicación te quedas en ese plan. Cuando pasas al siguiente plan, que es el Private App, básicamente cuando tú tienes que trabajar dentro de una empresa y esta empresa, por ejemplo miempresa.com, tiene personal el cual solo quiere que ese personal y nadie más ingrese a la aplicación, es privada para el equipo. ¿Cómo limitamos eso? Con los correos. Tenemos aquí en el plan Private todo lo que contenemos ya en el plan Pro. Adicional, la aplicación va a funcionar para 20 usuarios sin pagar de más. Cada nuevo usuario que nosotros agreguemos, que sea parte de la empresa o del equipo, va a pagar $2 extras por mes. Tenemos también la opción del registro de manera privada, solo con el correo avalado. Y podemos limitar los accesos por correo, básicamente es eso, y trabajar con la opción de roles. Esto ya para tener una aplicación más segura. Por otro lado, ya está la opción de Enterprise, que el precio ya es personalizado y esto ya es para equipos grandes que requieran estas aplicaciones. Aquí ya Glide tiene cosas tan interesantes como el uso de la API de Glide, soporte técnico, una aplicación un poco más escalable, según lo dicen acá. La verdad no sé cómo lo hagan porque, bueno, no se habla mucho de eso. Y algunas otras cosas más como una cuenta dedicada para la administración, prioridad en soporte y poder tener múltiples apps. Aparte de eso, todo lo que vas a tener en los otros planes. Eso es lo que tenemos en el pricing acerca de Glide, pero ahora pasemos a ver a Flutter Flow. Voy a ingresar aquí en pricing. Flutter Flow tiene tres únicos planes. Flutter Flow nos provee lo siguiente: aplicaciones, sus widgets, el uso del constructor de aplicaciones, básicamente toda la plataforma como tal, la podemos utilizar. Y algo de diferente que también tiene es que esto se integra directamente con Firebase. Los datos, todo lo que es el almacenamiento de registros, como en Glide solo hay 500 filas, acá no te despreocupas de eso porque tú trabajas con Firebase. Firebase es la base de datos de Google que nosotros tenemos que conectar, sí, y también es de paga. Vamos a revisar. Firebase es un servicio bastante escalable, lo utilizan empresas ya de gran envergadura y tiene dos planes. Bueno, comienzas gratis también, pero luego tú puedes saltar al plan Blaze, que te permite trabajar de mejor manera, ¿no? Puedes trabajar A/B testing, hacer testeos en tu base de datos, analíticas, distribuciones de las aplicaciones e indexar el app completamente gratis. Luego tienes el tema de las autenticaciones, que si no pasas de 10.000 por mes es gratuito, pero luego ya te comienza a cobrar un centavo por verificación cuando tu aplicación ya escala, obviamente. También nos habla del tema del almacenamiento. Tenemos 1 giga gratis, pero cuando ya pasamos a Blaze ya nos cuesta casi que 10 centavos un giga adicional. Entonces, básicamente esto es una base de datos mucho más robusta, no la vamos a analizar porque ahora no es el punto, pero piensa que tendrías que utilizar también un plan
esta opción para trabajar con Flutterflow. Puede ser gratis o puede ser prepago. Y en ambos casos tú pagas lo que utilizas. También tenemos plantillas ya creadas, el modo de correr el aplicativo, es decir, vamos a poder renderizarlo y verlo directamente en nuestra pantalla de ordenador. Vamos a tener funciones personalizadas y también integraciones de terceros. Vamos a poder también trabajar con un equipo de colaboración para crear entre todos una aplicación. Ok, eso es lo que tenemos en el plan gratis. Pasamos a un plan estándar que, nuevamente, como decía, para nosotros tiene un costo de unos $24, cuando realmente el precio para otros países es de $30. Es un descuento regional, como indican acá. ¿Qué nos incluye esta opción? El básicamente poder descargar las aplicaciones, el APK directamente para Android y el código para que nosotros luego exportemos y también tengamos para iOS la aplicación. Y claro, aquí importantísimo, por $24 mensuales podemos exportar el código y ya nos pertenece y ya nos podemos, incluso si queremos, claro, si es una opción, desligarnos de trabajar con la plataforma o no. Entonces tenemos más control sobre lo que es nuestro. En Glide no pasa eso. En Glide tendrías que seguir estando dentro de la plataforma para que funcione. ¿Qué pasa si no pagas? Bueno, pues que tu plataforma no va a funcionar. Después de eso ya pasamos a un plan Pro. Este plan Pro, que tiene un valor de $56 por mes, incluye el trabajo con APIs, vas a poder conectarte con APIs, vas a poder tener repositorios con GitHub, y esto es bueno para el control de versiones de nuestra aplicación, y vamos a tener esta integración con CodeMagic, que directamente nos va a poder vincular nuestra aplicación en las tiendas de Google y de Apple. También tenemos un gestor de contenidos, que es este Firebase Content Manager. Básicamente podemos desde aquí nosotros trabajar con la base de datos de Firebase sin tener que movernos hacia la otra plataforma, porque son dos plataformas diferentes, ¿no? Pero bueno, eso respecto a los precios. Pasemos a ver un poco de lo que son las funcionalidades. Yo creo que Glide tiene el mejor editor visual para crear una aplicación, porque es el más sencillo. Eso es muy importante cuando tú estás iniciando. Y cada vez está agregando más funcionalidades. La primera es que pronto están dispuestos a lanzar una opción que puedas trabajar con Excel y con Airtable como base de datos. Esto creo yo que es bueno porque nos va a permitir hacer aplicaciones más escalables o mejor integradas. Glide tiene sincronización con los datos, ¿sí? Y básicamente, como te decía, aquí tenemos diferentes bases de datos, incluso la propia. Flutterflow tiene una base de datos externa, tiene que conectarse con otro servicio que es Firebase. Luego tenemos componentes que simplemente arrastramos y soltamos, perfecto, y podemos compartir actualizaciones, compartir y actualizar instantáneamente. Esas son las funcionalidades principales. Ahora también Glide cuenta con una gran gama de plantillas. Aquí lo encontramos, clicamos en plantillas, tanto para web o como para aplicaciones. En nuestro caso, para aplicaciones vemos muchísimas creadas por la comunidad y también creadas por el equipo. Vamos a ver en Firebase qué es lo que tenemos como las funcionalidades que más destacan. Lo primero es, bueno, este es el editor, sí, bastante parecido, diría yo, a lo que tenemos con Glide, pero un poco más robusto, más complejo también de interpretarlo. Poder conectarnos con Firebase y con APIs y también lanzar o deployar directamente en las tiendas. Esa creo yo que es la mejor funcionalidad que tienen los chicos de Flutterflow. Vamos a revisar un poco qué es lo que tenemos dentro de las plataformas. Para iniciar con Glide debes de crear una cuenta con Google. Es lo mejor para que se conecte también con tu base de datos, si así lo quieres, que es Google Sheet, o si no, la base de datos nativas, y te vas a crear un nuevo proyecto. Le das un nombre a ese proyecto, eliges Glide Apps, también hay Glide Pages, pero en este caso nos enfocamos en esta, que es la opción más relevante. Clicamos en continuar y nos pregunta, ¿de dónde quieres que vengan los datos de tu aplicación? Tú puedes utilizar Google Sheet actualmente o Glide Tables, que es una base de datos nativas, o puedes combinar ambas, la verdad. Pronto están por agregar Airtable y la idea es que luego se piensa agregar Excel, tal vez otras bases de datos más. Vamos a clicar
seleccionando Google Tables, mejor, crear app. Esto va a tomar unos segundos. Y aquí ya nos va a mostrar básicamente lo que es el editor. Mientras, vamos a comenzar con Flora Flow. En este caso, nosotros vamos a clicar aquí en Login. Clicamos en crear un proyecto y aquí podemos también nombrar al proyecto. Flora Flow nos invita también a elegir una plantilla desde que comenzamos. O podemos crear también una nueva en blanco. Para hacerlo un poco más dinámico, vamos a seleccionar esta plantilla, ¿sí? Y bueno, podemos elegirlas. Aquí ya nos invita a hacer un setup, lo que es Flora Flow, el nombre del proyecto. Por acá este package name que lo utilizan en Android cuando estamos desarrollando la aplicación nativa. Bueno, vamos a saltar eso. Entonces, esto es lo que tenemos como editor. Si te soy honesto, mira, aquí tenemos los componentes, por acá las funcionalidades y por acá la vista previa. Eso mismo tenemos acá, componentes, por acá funcionalidades o ediciones, layouts, capas y demás, estilos, y aquí la vista previa. Entonces, se puede decir que son un poco parecidos en eso, pero créeme que Glide va a ser mucho más sencillo para poder iniciar. E incluso aquí, como viste, solo seleccioné una nueva aplicación y ya me creó datos. Nosotros podemos interactuar con esto, editar, perfecto. Y una vez que ya trabajemos, vamos a clicar aquí en Publish, publicar, publicar el app. Nos va a generar un link y desde ahí nosotros podemos ingresar. Copiamos este link, podemos escanear también el código QR, lo pegamos en alguna página o en el dispositivo móvil y se va a ver algo como lo que tenemos en pantalla. Entonces aquí yo necesito iniciar sesión, obviamente por la configuración que tiene la aplicación. Vamos a hacer que no necesitemos eso. Nos vamos a los ajustes, pantalla de login, acá en privacy, y ponemos el aplicativo como público. Ya solo haciendo ese cambio, vamos a recargar la aplicación y he ingresado. ¿Cuándo recomiendo trabajar con Glide? Glide tiene una interfaz que es súper amigable, súper intuitiva, pero a la vez te pone barreras. Es decir, aquí yo tal vez no puedo cambiar mucho lo que es este estilo. Por defecto no me deja cambiar el tamaño de la imagen a mis proporciones o a lo que yo quiera. Entonces, va muy bien cuando tú quieres trabajar procesos internos que estén en hojas de cálculo de Google Sheet, en Excel, cuando estés dentro de una empresa y quieras trabajar con, no sé, unas, hasta creo yo, 1000 personas en tus aplicativos, pero más destinado al tema corporativo, al tema de empresas, al tema de equipos internos. Vamos a revisar, por otro lado, lo que es el editor de Flora Flow. Este, la verdad, es un poco más completo. Básicamente, digamos que ya tenemos nuestra aplicación. Nos podemos por aquí mover en las páginas. Vamos a querer hacer una previsualización desde acá. Pero esta previsualización que estamos haciendo no es que el aplicativo ya esté lanzado. ¿Por qué? Porque es simplemente una vista, una renderización web. Si clicamos aquí en Login, mira, hace como que si nos lleva a lo que es dentro de la aplicación. ¿Sí? Y ahí podemos moverlo también entre las pestañas. Pero mira, acá no marca el nombre, el email, bio, nada de eso. ¿Por qué? Porque es una previsualización. Para ya poder lanzar nuestra aplicación, lo primero que tenemos es corregir los errores, configurar Firebase, la base de datos, Firestore también. Y luego tenemos por acá, bueno, sí, básicamente es el mismo error. Es configurar la base de datos de Firebase. Ya con eso vamos a poder ver por un lado el código que luego podemos exportar también. Esto es el código que se genera de la aplicación. Por ejemplo, en la página de perfil tenemos este otro código. ¿Sí? Eso nunca, nunca lo vamos a tener con Glide. No podemos, por cómo trabaja básicamente, por su modelo de negocio. Volvemos a editar el proyecto. Y si ya quisiéramos exportar a APK, podemos hacerlo desde acá. O también podemos hacer desde acá la descarga del código. ¿Cuándo utilizar lo que es Flora Flow? Cuando tienes una necesidad un poco más fuerte, quieres mucha más personalización, pero también quieres algo más robusto. Una aplicación que escale, que funcione ya para equipos más
grandes. Te decía que Glide para tal vez unas 1000 personas, que la verdad puede ser más también, pero Flutter Flow va a ser la opción donde tú ya pienses, ok, yo quiero crear una, no sé, una startup. Entonces, ya para eso sí necesito un desarrollador de aplicaciones un poco más robustos. Ahí es cuando yo veo la necesidad de utilizar algo como lo que es Flutter Flow y aplicaciones nativas. Bueno, pues yo creo que ahí ya hemos hablado mucho de lo que es las diferencias entre estas herramientas y cuándo también puedes utilizarlas, el tema de pricing y demás. Déjame saber qué más te gustaría saber, dependiendo al caso de uso que le quieras dar a estas plataformas, y tal vez lo podamos contestar aquí en los comentarios. Bueno, sin más, conmigo nos vemos en el siguiente video y espero que este video te haya encantado. Déjame saber qué otras plataformas te gustaría también contrastar para que nosotros aprendamos qué opción es la que nos conviene para poder trabajar nuestros desarrollos de aplicativos. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.